esto. Tiene lugar la segunda transformación. Endeón se transforma aquí en espíritu. Quiere conquistar su libertad. ¿Cómo se conquista una presa? Ser señor en su propio desierto. Aquí busca a su último amo. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. Preciso el león. Tomar
derecho de nuevos valores. Eso es lo más horrible para un espíritu de carga.